Okay, buenas tardes, bienvenido a la conferencia de prensa del CONCACAF Champions W, este partido entre el Santa Fe y el equipo del San Diego Wave. ¿Conocen la forma? Levantan su mano, se identifiquen y lanzan la pregunta. Buenos días, bienvenidos a Panamá. Para Landon, ¿qué significa para ti este nuevo reto con un equipo femenino como entrenador y qué crees que puedes aportarle al San Diego Wave? Y para Abby, tú traduces, Alex, ¿verdad? Abby, jugaste contra Panamá en el premundial del 2018 y quisiera saber si recuerdas un poco de lo que viste de este equipo y cómo crees que está creciendo el fútbol en el área de CONCACAF. Okay. I actually was talking about it at practice. I think I've never been to Panama. It's really hot, but it's beautiful. I think, you know, you see the growth of the women's game all over the world, especially here. CONCACAF, I think, you know, any sort of tournament involving CONCACAF and, you know, the development of the women's game has just gotten better. It's more competitive, and I think countries are investing more money into women, and I think that's, you know, really paying off. And you're seeing these countries. No, it's okay. You're seeing countries get better as they invest in women. So I think it's super important for everyone to continue to invest in women and support women in sport. And I also think, you know, it's just an exciting time to see the growth of the women's game, and we're excited to be here in Panama and show a little bit of what we can do from the NWSL, and I'm excited to play here and play against the Panamanian side. Y para mí, pensaba que ya pasó mi final vez en Panamá, pero aquí estamos otra vez. Me encanta el país, me encanta la gente. Creo que es mi cuarto o quinto vez aquí en Panamá, dos veces como jugador y dos veces en vacaciones o lo que sea. Pues un honor estar aquí otra vez. Para mí, el crecimiento del fútbol femenil es increíble. En los últimos 5 o 7 años ha crecido tanto, y cuando vemos la mundial, cuando vemos fútbol femenil en otras partes del mundo, ya es muy, muy buena. Yo vi muchos partidos de Santa Fe, los dos contra Alianza. Es un muy buen equipo y tienen buenos jugadores. Y en el pasado no había así, no tanto, pues. Emocionado estar aquí, emocionado trabajar con estas mujeres. Y solo 3 días trabajando, pero me encanta hasta el momento. Buen día. Landon, primero que todo para ti, preguntarte algún recuerdo en específico que tengas de esos partidos acá en Panamá y bueno, sí. A nivel de dirección técnica como entrenador, ¿qué le quieres imprimir a este equipo del San Diego Wave a nivel de estilo de juego? ¿Cómo te caracterizas tú como manager? Uh-huh. And for Abby, what would you say are the main strengths of you guys as a group, as a team? Thank you. Yeah, I mean, I think we have a really strong group, a really strong team. Landon sees it, and I think, you know, NWSL is a really tough competitive league. So I think, you know, we need to score. We need to score goals. But I think, you know, we're ruthless. We're physical. We're fast. I think, you know, we have it all. I think we have such great players. Speed, technical ability. Just different types of players that really suit each other well. So I think, you know, there's different ways of hurting the opponent as well. And I think we have one of the best goalkeepers in the world, and, you know, we have one of the best nines in the world in Alex. So just quality all over the field. And yeah, I mean, I'm excited to see how we face against Santa Fe tomorrow, and I'm just excited for the game. Tengo muchos recuerdos de este estadio. El mínimo 2 goles una vez en una victoria 3-0, pero no recuerdo el estadio así.
totalmente nuevo, no estaba expectando el estadio así, es padrísimo, muy, muy, muy padre. Y qué bueno para nosotros estar aquí y jugar en el estadio así. Pues creo que mañana va a ser diferente para mí como técnico, pero los recordamientos de Panamá siguen muy buenos. Welcome, Abby. Bienvenido, Landon. First question for Abby. Women's football globally is in constant development. I would like to know, in which manner do you consider that this tournament will impact our region, understanding that you also played in England? Y para Landon, ya de esa experiencia previa con San Diego Loyal, y ahora venir a tomar este reto, sabiendo lo exigente que es el fútbol femenino en los Estados Unidos, ¿cuáles son esas metas que tendrías a corto y largo plazo con este equipo? Gracias. Yeah, I think it's just all about accessibility and investment for the women's game. So I'm really excited to be able to play here in Panama and just bring more awareness of the women's game here, show, you know, the quality that can be played and show the quality that we have, but also to be able to play kind of this interregional, you know, tournament, the CONCACAF, and get these teams, you know, to play and us play against them and see different, you know, tactical and technical sides. And hopefully, yeah, like hopefully we get a good crowd tomorrow night. And yeah, I think it's just about awareness and bringing that to light and investing in the game. And I think, you know, you've seen it grow and I think it'll continue to grow. And it's just really exciting time to be in women's soccer right now. Además de eso es importante invertir en el deporte. Con los hombres hace 20, 30 años en partes de Caribe o Centroamérica no invirtieron mucho dinero, recursos, nada. Pero cuando empezaron, Panamá llega al Mundial, Costa Rica llega al Mundial, Jamaica llega al Mundial. Y yo creo que igual puede pasar con femenil también. Y torneos así son muy, muy, muy importantes. La experiencia es increíble para todos. Ellos no han jugado muchos no han jugado en Centroamérica, no han jugado en ese clima, contra equipos así, es muy diferente. Y todos los jugadores ocupan experiencias así. ¿Y qué fue la pregunta para mí? San Diego. A largo no tengo. Me encanta mi comunidad en San Diego. Hace nueve años, mudamos ahí con mi esposa, mis tres hijos, y estoy bien, bien, bien contento ahí. Si algo pasa en el futuro, oportunidades vienen, ok, pero en el momento tenía la gran oportunidad de ser técnico de San Diego Loyal y ahora con San Diego Wave, y para mí no hay mejor trabajo en el mundo. ¿Qué tal? Buenos días, Héctor Alemán para Hitsport Panamá y La Cancha. Welcome, Abby, to Panama. Bienvenido, coach. Primera pregunta for Abby. You came from a summer cup with Liga MX now to the Champions Cup. Does the team see this Champions Cup as the main competition since you are struggling a little bit in the league, but you have now a continental performance that can help you to upgrade the team's work? And for the coach, ¿cómo ve lo que está haciendo este trabajo de pocos días a un debut de, como dice un famoso dicho de un rapero estadounidense, All Eyes on Me? Están todos los ojos puestos entre ese debut del San Diego Wave, que sabemos que viene por el gran espectáculo aquí ante Santa Fe. I think this club, anytime we step out on the field, we want to win, and we want to do well. So obviously we're not happy in the standings in the NWSL, being out of playoff contention. The league in the NWSL is very, very competitive, which is awesome. There's a lot of parity in the league, but of course we want to win tomorrow. I think, you know,
there's kind of an American spirit to you know, want to grind to win, and I've kind of learned that for the national team as well, but anything it takes to win. So we're really excited and looking forward to a competitive game tomorrow, but of course we want to win this tournament, and of course we want to win the league, but you know, you got to take it one game at a time, and this game is ahead of us tomorrow, and we want to win that, and that's kind of where our focus is right now. Para el club, muy, 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 muy importante este torneo. Es mañana primer partido en la historia, muy importante. La oportunidad estar en FIFA Club World Cup es muy importante para el club, para todos. Pues es una gran oportunidad. Para mí, 3 días entrenando, claro, es difícil, pero yo lo veo 3 meses, no veo en 3 días. Mañana sé que vamos a hacer errores, en cada partido de fútbol hay errores, pero yo quiero que traten de hacer lo que estamos tratando de hacer. Y si hacemos errores, no hay problema. Pero primero que todo, hay que ganar. Muy claro, es una gran oportunidad, gran competición para el club. Y también tenemos un plantel suficiente para avanzar y para llegar a los playoffs. Muy, muy claro, es posible y eso es mi meta. Última pregunta, last question. Para Abby y para el coach también. Hablaste del calor, hot. Your face is red. Thanks, pal. I'm sweating off the seat. ¿Qué tanto puede ser ventaja para Panamá el calor y la humedad? Y para Landon, bueno, te conocíamos como el Capitán América, nos llama la atención verte ahora en el fútbol femenino, pero quizás muchos pensamos que en algún momento ibas a ser coach de los Estados Unidos. ¿Todavía está en tus planes o nunca ha estado en tus planes llegar a ser el coach de los Estados Unidos? Y si nos regalas una opinión de, creo que la posible ya contratación de Pochettino para dirigir la selección de los Estados Unidos masculina. Yeah, I mean, I think we're definitely not used to this kind of heat and weather, but I think, you know, we're going to prepare as best as possible, and they're probably used to it, so hopefully we have more of the ball than they do, and we kind of manage, you know, the ball and kind of manage the tempo with the ball, because if not, then it will be a long, hot, hard game. So we'll see. But yeah, it's very hot here, but beautiful. Yo soy diferente que mucha gente en un trabajo así. No pienso mucho en el futuro. Vivo mi vida presente, día a día. Lo que viene en el futuro, no sé, vamos a ver. Pero realmente en el momento estoy bien, bien contento. Como he dicho, en este momento en mi vida no hay mejor trabajo en todo el mundo para mí. Estoy bien contento, emocionado. Cada día despierto con corazón grande y corazón lleno y listo para trabajar y ayudar a ellos. Pues estoy bien contento en el momento. Sobre Pochettino, ojalá para nosotros viene en 26, gran, gran mundial para nosotros. Es una oportunidad increíble para nuestro país, increíble. Y espero que podamos mostrar algo muy especial para nuestra gente. Cada 4 años en nuestro país hay una gran oportunidad de crecer el deporte. Y en 26, en Estados Unidos, es mejor que todo. Es más grande que todos los mundiales en el pasado. Pues espero que todo funciona bien, que tenemos éxito, sería buena para nuestro deporte. Okay, muchas gracias, thank you very much. ¿Qué le han dicho a Peredo? ¿Mande? ¿Qué le han dicho a Peredo? Oh, hace mucho tiempo no lo vi, pero es un humano increíble y lo extraño mucho, y fue cuando sonrisa me da alegría y
Mañana voy a ver su hijo también. Yo lo vi como así y creo que ya es más grande, pero va a ser muy buena verlo. Thank you. Thank you.